Antes de recorrer las calles, los fariseos asentados en el sector del Coloso Bajo realizan ciertos rituales como parte de su tradición. Una vez que se colocan sus máscaras, hacen sonar el cinturón con los tenábares frente a la guardia para pedir la bendición. Las máscaras, cuando se van a poner la cegua, la flor, tienen que persignarla 3 veces a la cegua porque es un animal que no está bautizado. Y ya se va a persignar su rostro para que Dios le ayude en el camino para cuando salgamos a la limonada a la calle. Bajo los sonidos de la flauta y el tambor, frente al templo, marchan por unos minutos antes de salir a pedir limosna, ondeando sus banderas para que todo salga bien. Y de ahí, a recorrer las calles. Cada grupo o pasión, como lo denominan, se hacen acompañar del pilato, capitán mayor, capitán segundo, capitán de caballería, teniente, sargento, cabo mayor y cabo, que lo representan los fariseos. Este lunes, este grupo de chapayecas inicia su cuarta semana de peregrinaje. Cada viernes, alrededor de las 6:30 de la tarde, realizan procesión en el templo ubicado en la colonia del Coloso Bajo, con rezo y canto en dialecto yaqui, una ceremonia donde está invitada la comunidad en general. Con imágenes de Ricardo Hernández, Inti Limón, Noticias Telemax.